Sabemos la situación que estamos atravesando en el país, especialmente hay muchas causas, pero una de las causas fundamentales es la destrucción familiar. Por eso la diócesis hemos hecho un plan, un proyecto a 5 años, donde hemos tomado 5 prioridades, fundamentalmente por las familias, por la juventud. Para esa manera hemos emprendido también un proyecto de educación, de formación, de tomar conciencia a la gente, para ver cómo podemos hacer que esto vaya disminuyendo enormemente. No, fíjate, en una sociedad donde tenemos más de 2 millones de madres solteras, donde los divorcios son terribles, donde cada 100 niños que nacen, 12 nacen en una familia, entonces eso produce naturalmente un desbarajuste social que es necesario trabajar intensamente, especialmente con la familia, con la niñez y la juventud, para que tengamos la sociedad y la familia que todos queremos y todos deseamos.